Mi nombre es Juan Manuel Parrilla Reyes. Vine aquí a la edad de 30 años a Estados Unidos. Vengo de la ciudad de Tijuana. Soy originario de Gómez Palacio, Durango. Y estoy aquí desde los 30 años en Estados Unidos, pero no tuve la oportunidad de estudiar en México. No sabía ni leer ni escribir. A hoy, a la edad de 70 años, puedo leer y escribir y también hablar el idioma inglés. Anteriormente, para mí era difícil comunicarme con las personas porque no sabía cómo. Gracias a la Plaza Comunitaria Casa Durango, he podido desarrollarme hasta este nivel donde me encuentro ahorita. Y fue difícil, en verdad fue difícil para mí trabajar y poder tener una buena posición aquí en un trabajo, porque cuando no sabe uno leer o escribir, es difícil encontrar un puesto que lo remuneratorio. Tenía 68 años cuando conocí la Casa Plaza Comunitaria Casa Durango. A los 68 años no sabía ni leer, ni escribir, ni inglés. Yo encontré a la Casa Durango caminando en una plaza. En una plaza, bueno, donde hay restaurantes, tiendas y toda esa clase de comercios. Una vez entrando ahí, el señor Carlos Martínez me dio la información de qué es lo que hacían ahí. Entonces me dieron toda la información y me preguntaron si yo deseaba estudiar. Y yo le dije que sí, porque eso es lo que andaba buscando, el aprender a leer. Y ahí fue donde empecé en realidad a aprender a leer. Ahora pues ya tenemos más información por medio del consulado, el periódico y inclusive en la televisión tenemos ya anuncios dónde puede ir y dónde puede uno encontrar esa clase de aprendizaje, porque en realidad así es para mí, un aprendizaje que he tenido a través de estos 3-4 años. Vuelvo a repetirles que ahí fue donde aprendí a leer, escribir, hablar inglés, computación, y hoy estoy en bachillerato y espero terminarlo y así agarrar la carrera que en realidad yo quiero. ¿Cuál es la carrera que yo quiero? Es construcción. ¿Cómo voy a agarrar construcción? Pues por medio de la escuela me darán información para poder llegar a hacer lo que deseo.